Guys, welcome to my channel. Today's video is so exciting. I'm so excited right now because I've been getting some stuff to start decorating for the springtime, and today I'm gonna be sharing some of the random stuff I have gotten. I still need to try to look for another things that I'm looking for. Unfortunately, I haven't found everything that I want, but if you are new, don't forget to subscribe to this channel y dar notification bell so you can miss any of my videos. Para mi gente latina, hoy voy a estar compartiendo con ustedes un video de cositas que he encontrado para empezar a decorar para primavera. Y les voy a dejar el link abajo de todas las cosas y donde las pueden conseguir. Si les gusta todo lo que está ahora mismo de moda, algunas cosas que me han gustado y algunas cosas que todavía estoy pensando en adquirir y que no las he podido encontrar. Ya saben, si no se han suscrito, suscríbanse y den a la campanita si no se pierden ninguno de mis videos. Así que vamos a empezar. El primer item, vamos a empezar con Home Goods. En Home Goods encontré, bueno, primero que todo encontré esta como tray de corazoncito. Está muy bello, muy bonito. Es como en platino. Y por el precio de este, estaba en liquidación. Por el precio de $17. Encontré y estaba a muy buen precio porque estas cosas así son un poquito caras. Y creo que este viene de Valentine's. Algo que quedó como en descuento. Siendo así, lo puedes usar en tu beauty room. Porque es muy lindo, no solo para Valentine's, sino para siempre en tu tocador. Y poner tus areticos que usas diario, tus areticos pequeños, tus anillos, tus cosas. Así que está espectacular. So I found this at Home Goods. It was on sale for $17.99. I think it's really cute. You can put over your vanity and put like your earrings, all the stuff that you need. So it's so beautiful, guys. Ahora, otra de las piezas que yo estoy buscando para decorar este año han sido conejitos, porque yo nunca decoro con conejitos. Nunca. Me enfoco más como en la Pascua, es en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y nunca había como buscado conejitos para este año y quiero meter unos conejitos. Encontré en Home Goods esta pieza, que es un conejito bien bello. Como lo pueden ver ahí, está mirando para arriba y está en $5. No había así como que mucha variedad de conejitos chiquitos. So, yo estaba buscando realmente conejitos chiquitos que se puedan como que display en toda la casa. Así que encontré este. Y encontré este otro conejito, chicas, que está bien bonito. Es un conejito doradito. Así como lo ven, también por el mismo precio, por $5, $4.99. Y me parece bien lindo. Me gustaría encontrar algunos dos más chiquiticos, porque esto fue como que lo que conseguí así de los conejitos. Los otros ya estaban muy grandes. Y miren qué hermoso este conejito. Es tan precioso. Yo cuando lo vi me enamoré. Y esto fue en TJ Maxx por el precio de $8. Está bien re chulo. Me lo van a ver cuando lo pongan en esas decoraciones, porque no puedo esperar. Y el otro item que me encantó que conseguí allá fue esta como canastica de conejito, con sus orejitas bien bonitas. Se las voy a mostrar más de cerca. Y esta sí está bien bonita. Esto es para, como para colocar las galletas. Lo voy a colocar para colocar las galletas de mi hijo. Esta que es la más grandecita y está una medianita. Esto me pareció súper bonita y súper elegante, glamurosa. Y esta la conseguí por un precio de $10. Y me parece bien relinda. ¿Qué piensan ustedes? Díganme abajo lo que ustedes piensan, chicos. Si la compraría, si no los comprarían. So, ya estaré al pendiente, ya saben que podría ir a su Home Goods y a ver si consiguen una. So, esto fue como que todo lo que conseguí en Home Goods. He visitado dos Home Goods y esto fue como que lo que más vi, así como que me llamó la atención. Luego fui a Target. On Target, I found this beautiful candle. This is like a pink candle. Let me see the smell. Smell is so good, and it's a little egg, and the price was like $10 for this. Encontré este, miren qué hermosura, lo encontré en Target por un precio de $10, así que está re chulo. Es rosita, color rosadito, así bien bonito, así que sí, está bien re chulo, y eran de los últimos que quedaban. Y en Target conseguí estos platitos para los niños. Están súper hermosos, son en forma de huevito, todos coloridos, están
súper, súper hermosos. Creo que estaban como a $3, creo que es. Y para los niños también encontré en la sección que ellos tienen al antico estas mediecitas de zanahorias, de conejitos. And we should really good. And Target, they got so beautiful stuff for our kids. So go and check it out. Esta la conseguí en Target y ellos tienen bastantes cositas hermosas para los niños. Hoy conseguí algunos papeles y algunas cositas en la sesión de craft porque voy a estar haciendo muchos DIYs, muchas manualidades y estar compartiéndolas. Así que ya saben, no se pierdan ninguno de mis videos para ver estas manualidades. So, básicamente eso fue lo que encontré en Target. So, estoy buscando como unas almohadas, pero no las he podido encontrar. Eso, si las encuentran, voy a estar metiendo este video. Ahora un ratico se las voy a buscar. Y también estaba buscando como unas toallitas, pero no encontré del color que quería. Así que tengo que visitar otro Target más y ver si tienen esas toallitas, porque esas toallitas están divinas y necesito ponerlas en mi cocina y unas en mi baño. Visité como tres Ross y encontré en Ross este lindo como, no sé, no me acuerdo cómo se llama, este Red. Me pareció tan lindo y tan sencillo. Parece como esos que ponen en el cuarto cuando tienen niñas arriba de la cuna. Se ve muy lindo si tienen niñas. De pronto pueden conseguir, yo en un Target, en los demás no conseguí porque quería otro parecido. Pero no sé todavía dónde ponerlo. No sé si ponerlo en la puerta adentro o en la cocina. Pero estoy tratando de buscar otra cosa que quiero en la cocina. Si no, voy a colocar este. Está muy lindo por un precio de $8. This beautiful red at Ross, it was for the price $7.99. So it's so perfect. You got girls and you want to put over the crib, or if you want in the kitchen or whatever place you want to place. It's so beautiful. So as well at Ross, I found this amazing and beautiful lion. You know how it's with the lions that they're so trendy this year, and I said, oh well, no, for me this have a meaning, have a symbol for the Lion of Judah. So it's amazing. I was looking. I saw one of my girls getting one in black and painted. And she's Jasmine Melendez. And I said, like, oh my God, I need it in my life. I wasn't looking for it. I just passed and saw, and I said, I need it. So it was for the price of $20 for this beautiful lion. So, y este hermoso leoncito que me tiene tan obsesionada. Me encanta. Realmente no estaba buscando por él, pero vi un video de esta youtuber que lo puso, y estas cosas así están súper trendy este año y me encantó. Ella lo tenía en negro y lo pintó en blanco, Jasmine Meléndez, lo pintó en blanco y se veía espectacular. Y yo dije, wow, me encanta, porque siempre me han gustado los leones porque me recuerda como el león de la tribu de Judá, de la Biblia, cuál es, Jesús, el león de la tribu de Judá. Y yo me enloquecí cuando lo vi, no lo podía creer, no lo estaba buscando, pasé y a ver, quedaba uno y yo me puse súper feliz y lo tenía que tener, así que aquí está. So, y esto fue casi todo lo que encontré hablando de primavera, flores, huevitos, conejitos, todas esas cosas que nos encantan, maravillosas. Así que muy pronto estaré compartiendo este videito, decorando. Yo sé que muchas de ustedes les gustan esos videos porque me han dicho, me han dejado saber. So, ya las otras cositas que busqué son cositas como para decorar, como de organización y eso, que también me gustan mucho. Así que vamos a empezar con lo primerito. Allá en Home Goods también encontré varias de estas cositas para colocar nuestras plantitas. Creo que se nos hace súper hermoso, chicos. Es dorado, se ve muy elegante las plantas. Este estaba por un precio de $25. Hay más pequeños y hay súper pequeñitos. Hay de diferentes texturas. A mí me gustaron estas como de florecita, de pronto para ponerlas en la sala. Compré este y compré unos pequeñitos. Compré dos pequeñitos más para ponerlos en el cuarto. Son así dorados, pero son pequeñitos, ya los puse. Así que me parecen súper, porque esta época es para poner todas nuestras plantas. Plantitas si les gusta. Yo voy a colocar unas artificiales. Y sí, me parecen súper genial. Lo pueden conseguir en Home Goods si les interesa. También les voy a compartir los links abajo. So now I'm going to tell a story that happened to me. I was walking to Ross expecting anything. You know, I always like looking for some decor. And when I look like this, I saw those amazing things, like, oh my gosh, literally, I need to pick one of those. And it's so incredible, guys. So, and look what I found.
Oh my gosh, when I saw this, I was like, I can't believe because we know how pricey those things are. I got one the last year. This is La Joya Basket. I had one the last year and I had like the walk closet, like for laundry or something like this. And guys, when I saw this, literally I say like, I need to get it. It was on sale for, this is the little one. This is a small one. This is like $20, $19.99. And I said like, I need it in my life right now. I already got the big and was super priced. It was like almost $200. So this $20, the little one, I think they're gonna look so beautiful wherever you want to use it. Oh my God, I love the lid. I like to put trolls and stuff like this. And I got as well the size medium. So I got two of those. That's the only ones they have. And yes, I was thinking in my mind the other day, like when I was planning all the design of the living room, like I wish I could get some of those and put in there. And boom, I just was, and I was like, almost dying, like I can't believe that I found this. This is small for $20 and the other I think was like $25 or $30, I don't know, but it still is a deal. I'm gonna be sharing the links down below and you can find out your rolls. You can find in La Joya website or there's some similar on Amazon that I will be sharing there. Chicos, esta es mi obsesión. Esto está muy, muy en tendencia. Esta es La Joya Basket y yo tengo la grande que me costó casi $200. Es lo que uso en mi closet grande. Y yo definitivamente como que estoy haciendo el proyecto de decorar mi sala. Y he pasado mucho todos estos días y dije como que esto sí quedaría perfecto aquí. Con todo esto que está en tendencia, me encantaría encontrar una de estas, pero como les digo, son demasiado caras. Incluso la chiquita creo que cuesta como $88 y esta es la más pequeña. Como les dije, ya tengo la grande y esta es la más pequeña. En un día de bendición la encontré por $20 y nunca pensé que lo podía encontrar en precio de liquidación. Así que si pueden pasar por sus Ross y si tienen tanta suerte, de pronto lo pueden conseguir y ahorrarse muchísimo dinero. Sin embargo, les voy a compartir el link del lugar donde los venden y les voy a compartir algunas similares que busqué en Amazon para que ustedes también lo disfruten en su casa. También en Target, hablando de pillows, conseguí estas muy pequeñas y muy neutras porque estaba buscando algo como neutra que maché bien con la decoración que voy a colocar. Así que esta me parece súper sencilla y solo con $10. So let's go and check how they look. Oh, it's gonna look so good. Yeah, it's gonna look so good. So, otra decoración muy linda que encontré, y esto fue en Home Goods, fueron estas toallitas. Miren qué re chulas están, están bien bonitas. Este es mi rosadito favorito, pero también habían unas que tenían conejitos. Yo no estaba segura si comprar esta o comprar la que tenía los conejitos, porque la que tenía los conejitos era un rosa más oscuro y este es el que me gusta, pero tiene puntitos. Sin embargo, yo abajo en el link les voy a describir las dos. Y esto fue por un precio de $7. So, I found this at Home Goods and on Target. I was looking for one who had the rabbits. I'm gonna leave in the description if you're interested, but wasn't the shade of pink that I was looking for. So yes, I'm gonna be sharing all the details, but being like this, they look really, really, really beautiful to my eyes. I was at TJ Maxx. Let me show you what is in this bag. Estuve y eché una pasadita por TJ Maxx ayer. So, vamos a ver qué conseguí en TJ Maxx. So, bueno, para esta tabla, yo estaba buscando por unas de estas tablas, porque ustedes saben, como les dije, que todo lo que es madera está muy de moda ahora mismo y quiero en todas las, conseguirme unas tablitas como para decorar en todas las diversas formas. Y esta larguita me llamó mucho la atención, está bien bonita y está por un precio de $9.99, $10. Y una así también parecida, si no la consiguen en su TJ Maxx, en Target también las vi, pero estaban a $20.
Así que corran a TJ Maxx. Y estas tablas son muy lindas y muy buenas, como para una noche de sushi, colocar unos tostones, unas brochetas, para cualquiera o solo para decorarse. Está perfectísima y me encantó. I found this at TJ Maxx, but Target got one, so this on TJ Maxx was $10 and Target had for $20, so. Talking about woods, I found this beautiful ball at TJ Maxx, and it's so beautiful. I love the fact that it got those hanger things so you can carry to put your salad, your fruits, everything in this beautiful ball. I wish that I could find with gold, you know, but it's so beautiful and it's so big, and I literally got a lot of oranges, a lot of fruits, bananas and all that, so I saw like, oh, this is so perfect. So, este bol, yo estaba buscando, ustedes saben, de estos. Y este es bien grande y me gustó, buen TJ Maxx, por $15. Y está bien grande, me gustan mucho las agarraderas. Y aquí siempre yo tengo muchas frutas y tengo demasiadas naranjas y bananas que voy a estar colocando. Y se ve muy trendy para lo que es primavera y para lo que es verano. Muy tropical, muy elegante, así que súper recomendado. Esto lo pueden conseguir en Target, hay más pequeñas, en Home Goods también, y definitivamente encontré esta belleza en TJ Maxx. Otra cosita que encontré para mis niños fueron las paticas de Pascua, que les gustan mucho a los niños, tienen huevitos, tienen conejitos, so, es really cool, me gusta comprarle pastas de todos los motivos, si son a mi hijo y a él le encantan las pastas, so. I found that pasta at TJ Maxx, but you can get as well at Home Goods and all that. It's all kids love seasonal pasta. So I want to mention as well that I've been looking. So I had to mention as well that I was looking a lot this stuff for my pantry, because I always in pantry renovation. That is a project that never ends for me. I always like updating and everything and make it look so easy to work on it. And so, y hablando del pantry, encontré como esta. Esta como Lazy Susan, muy chévere para poner las salsas, es bien grande y miren, para poner las salsas largas, como son la salsa picosa, la salsa picante, la salsa de steak y todo esto, esto nos va a quedar súper preciso. Yo tengo unas, les voy a mostrar en este video, pero esta me pareció espectacular por un precio de $8. I found this for my pantry renovation, all the links down below, it's for the steak sauce and all those long sauce for the pantry, so yes. Pantry video is almost here. So, estos hermosos círculos redonditos, así también lo conseguí en Target. Y lo compré porque voy a terminar de hacer mi proyecto del pantry, que yo siempre estoy cambiando y remodelando y limpiando y organizando ahí. Eso es algo que nunca termina. Y entonces lo encontré porque yo dije, ay, se ve tan lindo, aquí le puedo poner unas galletitas a mi hijo, aquí le puedo poner sus gomitas favoritas, y se ven tan elegantes, son en vidrio. Se los voy a dejar el link abajo, chicos, porque me parece súper, 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 súper nice. Y estos me costaron creo que $10. También hay así todos pequeñitos, del tamaño que ustedes quieran, de todo lo que puedan encontrar. So I found those at Target as well for $10 and they for the pantry because I'm gonna be doing some renovations, so don't miss my channel. Bueno chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado todas estas cositas lindas que vemos siempre y que están súper en tendencia para decorar esta temporada. Ya saben los lugares donde las pueden conseguir. Si no lo consiguen en sus lugares, aquí están los links abajo para que las consigan y decoren su casita bien bonitas. Y entonces estén muy atentos porque muy prontito vamos a estar decorando aquí y allá, que para la primavera, que para el Easter y todo esto. Y esos videitos van a estar súper, yo estoy súper emocionada. Así que ya saben, si no se han suscrito, suscríbanse, denle a la campanita, inviten a los amigos y todo eso. Chicos, nos vemos la próxima. That's everything for today. I hope you enjoyed this video. All the links down below. Don't forget to share, to subscribe and give like to this video. See you the next time, guys. Love you. Bye.